La Voz del Mar es un espectáculo de narración oral que conjuntamente trabajamos con mi compañera Laura Dipólito, donde recogimos testimonios, vimos relatos y lo que quiere es poner de manifiesto un momento en la historia de nuestro país importante, poner en palabras un montón de situaciones que vivieron no solamente los veteranos ahora de Malvinas, sino las familias, la comunidad toda. Acá pasamos por historias de madres, de novias, de los soldados conscriptos en ese entonces, ahora veteranos, estar desde el espacio de la memoria, la importancia de hablar todos esos momentos que ese 2 de abril de 1982, a pesar de saber toda la comunidad que las Malvinas es Argentina, que es parte de la República Argentina, se ingresó a un conflicto desde un lugar que nunca debería haber sido. También tiene que ver con eso, tiene que ver con rescatar momentos de lo cotidiano, del entramado social, sin alejarlo tampoco de la circunscripción de ese entonces, ¿no? También estas fechas sirven para reafirmar nuestro compromiso que la palabra no es inocente, que la memoria siempre como el mar vuelve, como decimos nosotros en La Voz del Mar, y por sobre todas las cosas, que este entramado social y colectivo, cuando se hace con un compromiso desde diferentes lugares, universidad, arte, cultura, es mucho mejor. Desde la Facultad de Periodismo es un honor enorme acompañar esta obra, La Voz del Mar, Relatos de Malvinas, que fue llevada adelante por la profesora de nuestra casa de estudios, Claudia Montesino, y Laura Dipólito. La verdad que, bueno, en estos 40 años y justo en este día tan especial que se cumple la reafirmación de los derechos argentinos en las Islas Malvinas, hacer este tipo de actividades nos llena de orgullo, reafirma nuestro compromiso. Y bueno, fue una actividad muy, muy linda, muy emotiva, donde contamos con la presencia de veteranos y de autoridades de la Facultad de Periodismo, así que estamos muy contentos.